Buenos días, cristonautas. Mi nombre es Nidia Cano de Chicago, Illinois. Y hoy me toca compartir con ustedes la lectio divina del Evangelio Lucas 10, de versículos del 25 al 37. Este texto nos habla de que estaba un doctor de la ley retando a Jesús, que le preguntaba que qué es lo que se necesitaba hacer para tener vida eterna. Entonces Jesús le pregunta, lo cuestiona, qué es lo que el libro de la ley decía que tenía que hacer. Y entonces este doctor le contesta que tenía que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no satisfecho, le volvió a preguntar quién era el prójimo. Entonces ya le cuenta esta parábola del samaritano que ayuda a otro que lo asaltaron, solo ayuda y le pregunta. Pasaron tres personajes, pero un samaritano fue el que lo ayudó. Entonces le pregunta, ¿quién de estos tres crees que hizo bien? Entonces el doctor le contesta a Jesús que fue aquel que le ayudó. Entonces es lo mismo. Entonces Jesús le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que ayudemos al más necesitado, le demos de comida al que tiene hambre, que vistamos al que está desnudo, visitemos al enfermo. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. No necesariamente tenemos que heredar el reino de los cielos, sino más bien tenemos que buscarlo y hacer el bien a cada uno de nuestros prójimos. Para seguir meditando más sobre este evangelio, pueden visitar la página www.ramonpanet.com y www.cristonautas.com. Gracias y que tengan buen día.